Entre las comisiones conformadas este lunes se encuentra la Comisión de Integración, que como su nombre lo indica, pretende incorporar nuevos sectores a la Alianza Cívica. También está la Comisión de Relaciones Internacionales y la Política de Fondeo y Administración, además la Comisión de Seguridad y Justicia y de Comunicación. Que esos son los elementos que tiene la nueva alianza con esta organización interna que hemos tenido, con el objetivo fundamental de aquí en adelante a la incorporación de nuevos sectores, de nuevos miembros. Esperamos contar y vamos a hacer invitación a personalidades, a excarcelados, a otras organizaciones y también organizaciones que ya están representadas, ampliar la representatividad. Como por ejemplo en el sector político tenemos actualmente solamente un miembro, que es Chepe Palé, y ahí vamos a incorporar o hacer invitaciones a otros miembros del sector político como un ejemplo, ¿no? Según Juan Sebastián Chamorro, cada comisión tiene unos 9 miembros y ningún miembro de la alianza puede pertenecer a más de una. Sí, cada comisión varía un poco, pero no tiene más de 9 miembros. Ningún miembro de la alianza puede estar en más de dos comisiones. Obviamente, al ampliarse la alianza, aquí vamos a incorporar talento que tiene cada una de las personalidades. Por ejemplo, en relaciones internacionales tenemos a personas que han negociado tratados comerciales internacionalmente, como Mario Arana, y también Chepe Palé, que fue vicecanciller de la República. Entonces, cada una de las comisiones va a estar incorporada de acuerdo a los talentos que cada uno tiene. Azalia Solís y Álvaro Vargas están a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, Mario Arana y José Palé de la de Relaciones Internacionales, mientras que Dori Mora está en la Comisión de Fondeo, Max Jerez en Política, Michael Healy en Inclusión y Carla Neira en Comunicación. Que básicamente es continuar demandando, exigiendo el logro que la justicia sea una realidad en nuestro país y que podamos alcanzar la democracia a través de fortalecer una gran unidad en que todas las fuerzas democráticas puedan ser parte, puedan alcanzar en ella y trabajar para un cambio democrático en el país, iniciando con la presentación de una verdadera reforma electoral que contraponga a la reforma viciada, amañada que pretende el gobierno impulsar con sus aliados tradicionales con los que ha pactado en el pasado. Y tener pues las comisiones que estén compuestas pues por diferentes elementos en que todo el mundo participe, en que todo el mundo aporte. La alianza continuará trabajando en presentar una propuesta de reforma electoral que sea avalada y analizada por los diferentes sectores y que además será presentada en foros ciudadanos. Elizabeth Reyes, Voz TV.